El músculo tibial posterior está ubicado en el compartimento posterior y profundo de las pantorrillas. Se origina en el tercio proximal del borde posterior de la tibia y del peroné y en la fascia que los une y que separa también el compartimento anterior del posterior de la pierna. Su tendón se extiende, pasando por detrás del maleolo de la tibia, el interno, hasta la tuberosidad interna del escafoides, las tres cuñas y las bases del primero al cuarto metatarsianos. Su función es la del control activo de la estabilidad interna del tobillo y de la estabilización de todo el pie, sobre todo del retro y medio pie, durante la marcha. Es un músculo que permanece activo durante casi todas las fases de la marcha y resulta vital para que la bóveda del pie sea mecánicamente funcional y poder así desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito estiramientos del músculo tibial posterior, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo, cerca de una mesa o una silla a la que poder agarrarte. Una pierna la mantendremos flexionada y adelantada, y la otra atrasada, que es la que vamos a estirar, con la rodilla también ligeramente flexionada. Ambas plantas de los pies deben permanecer en contacto con el suelo. A continuación, tienes que torcer la rodilla hacia adentro, intentando orientar la rótula hacia la otra rodilla y orientar la planta del pie hacia afuera, es decir, apoyar solo el borde interno de la planta del pie sobre el suelo. Comenzarás a notar tirantez en la parte posterior y externa de la pantorrilla, por debajo de la corva. Entonces mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener la cadera y espalda rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo, a poder ser, 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento del tibial posterior. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.